Egun hon, guztioi, gaur bizitatzen dugun enpresa honek, Euskaldun hoi, kriziari aurre egiteko hainbat irakazpen ematen dizkigu. Denengoa argi dago berrikuntzan egin beharreko apustua, ideia berriak behar ditugu, merkatu, ez ezagunak aurkitu kanpoan lehiakorrak izateko. Eta bigarrena, kolaborazio publiko-pribatuaren garrantzia New Food Spray, Enpresa hau martxan jartzeko hainbat eragile bildu gara. Mugarit mugala, proiektuaren burua, asti teknalia teknologiak moldatuz eta gobernua dirua invertituz. Deno bat egiten dugu enplegua, aberastasuna eta ongizatea sortuko dituen proiektu bat errealitate bihurtzeko. Hau da krisia atxean usteko bide egokien. La verdad ba, es que a lo largo de estos años de, de, de Lendacari, he tenido la oportunidad de coincidir con Andoni, con Andoni Luis Aduriz en, en diversos actos, tanto aquí en Euskadi como en el extranjero, promocionando nuestro país, nuestros productos, nuestra gastronomía, el turismo, la, la economía. Y en todos estos encuentros uno se da cuenta de cómo la cocina vasca se ha convertido en un ejemplo a seguir por las empresas y por el conjunto de la sociedad porque ha sabido mantener la sabiduría de nuestras mejores tradiciones, ha mimado nuestros propios productos y a partir de ahí, innovando, repensando las cosas a través de nuevas técnicas y de nuevas maderas, maneras, han conseguido con ellos productos excelentes, absolutamente competitivos y capaces de situarnos como referentes internacionales. Es decir, esta es sin duda... ...la mejor guía de comportamiento, como digo, para empresas y para el conjunto de pa del país... ...para tener garantías de éxito en un mundo global como en el que vivimos. Y ahí tenemos como principales exponentes de este recorrido... ...no solo magníficos restaurantes como, como el Mugarich... ...sino ahora ya también toda una universidad de alta cocina como el Basque Culinary Center... Que, que, ...que era impensable hace unos años y que también va a conseguir que haya... Cada vez más jóvenes que sigan ese camino iniciado por la actual generación de, de cocineros vascos. Y esto nos hace ser conscientes de que cuando hablamos de cosas ligadas al I, D, +I, de aplicar el talento y el conocimiento a nuestros negocios, al emprendimiento, no estamos hablando de conceptos etéreos más propios de, de, de una empresa de Silicon Valley que, que de nuestra realidad industrial. No, estamos hablando de cosas concretas. Eh, que tienen un desarrollo industrial y empresarial. Y aquí tenemos uno de los muchos ejemplos de lo que estoy diciendo, la prueba de cómo a través de una idea novedosa, envasar alimentos en, en spray, se puede levantar una planta industrial, se puede crear empleo y plantear un modelo de negocio competitivo internacionalmente. Se ha dicho ya, New Food Spray, spray será la la primera planta de este tipo en, en Europa y, y yo creo que su margen de crecimiento va a ser altísimo porque la investigación y los avances aquí realizados también abren la posibilidad de extender la oferta de alimentos eh, en aerosol a una amplia gama de productos y también porque las nuevas tecnologías aquí desarrolladas eh, pueden ser aplicables en el futuro y seguramente no tan lejano a otro tipo de industrias como por ejemplo la de bienes de, de equipo. Y aparte de esto, yo lo que quiero es quedarme con dos aspectos de esta aventura, de esta apuesta que se pone en marcha aquí y que yo creo que justifican con creces la presencia del, del Gobierno vasco. Primero, que duda cabe, eh, nuestra decidida apuesta por la investigación y la innovación como palanca de cambio hacia un nuevo modelo económico. El Gobierno está haciendo un gran esfuerzo ayudando a nuestras empresas a invertir. ...en I+.D. y en nuevas tecnologías, a que nuestras universidades investiguen, a retener y atraer talento... ...a modernizar nuestros centros tecnológicos y creo que vamos por el buen camino. El año pasado dedicamos por primera vez en nuestra historia más del 2% de nuestro PIB al I+.D. Y esperamos llegar al 3% en 2015. Y es esta vocación, este compromiso el que nos hizo apostar por el proyecto New Food Spray... Hace ya tres años, a través de Más Euskadi 09, aquel paquete de medidas anticrisis que pusimos en marcha, nada más llegar al Gobierno, y en concreto dedicamos 4,8 millones de, de euros a esta apuesta, que van a revertir en riqueza para el país, en empleo de calidad y en bienestar, por lo tanto, para el conjunto de la, de la sociedad. Y segundo, aquí tenemos otro gran ejemplo de colaboración público-privada de implicación de diferentes agentes para llevar un proyecto al terreno de lo concreto y sacar de él eh, una empresa. Eh, Mugarich, Mugala tiene la idea, el centro tecnológico Asti adapta y desarrolla las tecnologías, hay empresa y empresario no solo de traje y corbata sino dispuesto a remangarse para llevarlo adelante y con la ayuda del gobierno vasco se crea una empresa de base tecnológica que va a distribuir sus productos eh, internacionalmente. Es, por lo tanto, una buena muestra más de cómo tenemos que hacer las cosas en Euskadi. Nuestro competidor ya no está aquí, ni siquiera está en Burgos o, o en Madrid. Nuestro competidor está afuera, está en India, en Brasil, en China. Y tenemos que ser capaces de unir fuerzas en casa, de juntar todas nuestras capacidades y todo nuestro talento para crear productos novedosos que nos hagan ser competitivos en los mercados internacionales. Este es el camino que están siguiendo muchos proyectos estratégicos puestos en marcha en los últimos años en Euskadi. Este es el camino que también se ha iniciado aquí y que además estoy convencido de que va a tener un tremendo éxito y por eso. Eh, hay posibilidades, ya habéis visto en la visita posibilidades de ampliarlo porque creemos en su éxito y en todo caso lo que quiero es agradecer de verdad el compromiso de todos y de todas los que lo han hecho posible, empezando por Andoni Luis Aduriz, siguiendo por Asti Tecnalia, por el empresario que se puso al frente, acabando por el departamento de de Pilar Unzalo y abarcando a todas y cada una de las personas implicadas y comprometidas con este proyecto, porque todo este compromiso conjunto lo que vuelve es a demostrar que este modelo de Euskadi de colaboración funciona y que con él es como tenemos que conquistar el, el futuro. Nada más, es que recasco.